Buenas, en este vídeo de opinión vengo a hablar de una cosa que la estoy viendo y se repite y se repite y se repite y quiero hablar sobre ello. Es un poco sobre el tema de, a ver si os suenan estas frases: Super Smash Bros. Se está agotando en Japón, Super Smash Bros. Se está agotando en Reino Unido, Super Smash Bros. Está reventando récords. Otro ejemplo, Pokémon Let's Go se está agotando en Japón, Pokémon Let's Go en Reino Unido lo está petando, Pokémon Let's Go se está batiendo récords. Otro ejemplo, Super Mario Tennis está agotándose en Japón, está batiendo récords. Otro ejemplo, Super Mario Odyssey está batiendo récords en Japón, se está agotando. Super Mario Odyssey se está agotando en Reino Unido. The Legend of Zelda está batiendo récords en Japón, está agotándose en todos los lados, no queda en ningún lado. ¿Os suenan estas frases? Bien, pues vengo a hablar de ellas. Cada vez que sale un juego en Nintendo Switch, por mierdoso que sea, estas frases salen a relucir. Siempre, y como sea un super éxito, se añade lo de está batiendo récords. Vale. No se saben las ventas de Smash Bros. A ver, no va a ser mal ventas. O sea, no va a vender mal. Pero no os creáis lo que os dicen. Esperar a los datos. A lo mejor sí se están agotando o a lo mejor no. Que aquí ya se ha visto que uno dice una cosa, uno ahora dice que la PlayStation 5 va a tener la versión Pro, que es muy probable. Pero no solamente de PlayStation. Nintendo 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL... New 2DS XL, ya sabéis, bueno, todo esto no es de Sony. Pero bueno, lo que quiero venir a decir en este vídeo y a quejarme, porque ya es que estoy harto de escuchar esa frase de sale un juego de Nintendo, bate récords, está batiendo todo, y luego no es así, pero hay gente que se lo cree y viene a dejarte comentarios y cosas así de ese estilo. No es así. No se sabe. Una tienda se le pueden agotar. También estaban diciendo que, no sé si era el Super Mario Ace, esto del Super Mario Tennis o el Super Mario Odyssey, que estaba agotado en toda España. Perdona, yo iba a mi Carrefour y había. Que sí, que ya nos conocemos. Que porque en el Carrefour al que suelo ir yo, y al de MediaMate que yo voy, y al Worten que yo voy, como no hay, y al Game, como no hay, ya está agotado en España. Y no es así. Esto parece las encuestas que hacen algunos periódicos. Preguntan a la familia y con eso sacan la encuesta. Pues bueno, que vengo a quejarme de eso, porque estoy harto de ese tipo de frases. No dan datos, no, o sea, no digo que deis datos, pero por lo menos decir, Andy ha dicho no sé quién, ha dicho no, o sea, no, tal empresa especializada o tal analista o tal. No, aquí dicen que una tienda de Japón lo ha dicho, que se les ha roto, que han tenido rotura de stock. Que en Japón, China, que son tan ordenados, que son tan y lo planifican todo al milímetro, me está diciendo que han conseguido hacer una rotura de stock, no os lo creéis ni vosotros. Y si ha habido rotura de stock, esto también puede tener otra lectura, porque yo, si tengo que pensar mal, ahora empiezo a pensar mal. ¿Y si Nintendo no está distribuyendo lo suficiente para que haya estos comentarios y titulares, entre comillas? Porque podría ser que Nintendo sepa que va a tener una demanda de vamos a poner 1 millón de unidades y coja y diga, no, toma, 500.000. ¿Me entendéis? Bien. Que sí, que puede ser, no, las roturas. Pero es que vosotros estáis viendo que está, que si bate récords, que si se quedan sin stock, ¿no veis qué pedazo de publicidad le están dando? Por eso, yo ya, por pensar, pienso mal. Pero es que estoy cansado de esas frases. Cada vez que sale un juego de Nintendo Switch, lo está petando en todos los mercados. Es que está batiendo récords, pero... Y ya os digo, y son récords que ellos leen de otras páginas, que leen, que cuentan o que cuentan lo que les da la gana, como todo en esto. Y ya uno se harta. Ya es que con lo que he oído hoy, ya me harta. Me he hartado, porque es que siempre son las mismas frases, solamente cambia el nombre del juego. Pero son las mismas frases. Que si bate récords, que se agota, que no sé qué. Vamos a ver. Que está batiendo récords, pero vamos a ver. De verdad, no hay suficientes Nintendo Switch para que batan un récord. A nivel total.
contando las otras dos plataformas. Otra cosa es que dentro de Nintendo Switch estén batiendo récords, por especificar. Pero no manipuléis. Es que no hay suficientes Nintendo Switch ni para hacer sombra a la, todavía a Microsoft, a la Xbox One. ¡Cojones! ¿Cómo va a batir récords? Y encima, con un lanzamiento... Goti. Yo ahora me voy a meter un poco en Smash Bros. Porque ya estoy cansado. Porque esto solo lo ha dicho una persona y se llama el diario de Code. Solo lo ha dicho una persona y ahora han empezado a decirlo los demás. Pero que el primero, yo ya lo había dicho un poco en otros vídeos. Pero ahora lo voy a profundizar. ¿Por qué no hablan del online? Estos seguidores tan aférrimos de Nintendo. ¿Por qué no hablan del online del Super Smash Bros? Porque es un truño. Pero un truño. Yo no le llamo online, yo le llamo onlag. Por lo que he podido probar. Se llama onlag. Porque, de verdad, ya he hablado de este chaval más de una vez. Y pues un amigo suyo es muy aférrimo de Nintendo. Pues he podido probarlo. Este chaval que tiene el Diablo 1 para PlayStation 1 y tal, que ya le he nombrado una vez. Pues tenemos un amigo en común que es muy aférrimo de toda vida de Nintendo. Pues todo lo ha tenido Nintendo. Pues lo he podido probar, he echado 5 combates. El primero, bueno, vale, puede ser la conexión, que no vaya muy bien, como está por wifi. El segundo, jo, ya es mala suerte, que nos vaya mal. Venga, vamos a reiniciar el router. Reiniciamos el router y nada. Depende de la conexión de los demás. Si uno de vosotros tiene lag, os jodéis y le tenéis todos. Claro, tú puedes cablear la consola que te va a dar igual, porque si aquel la tiene por wifi y le va mal, pues ya está, se acabó. Eso es on lag. No online, on lag. Y estoy cansado de que no se hable de ello. Y lo ha dicho Code, yo pensaba hablarlo uno de los días anteriores, que no he subido vídeo, porque ya tengo a la gatuca, ya conseguí apadrinar una, o sea, adoptar una. Y bueno, estoy como loco con ella, además estoy algo malo. Y bueno, pero bueno, estos dos días no lo he subido por eso, porque estoy como loco con la gatuca y además eso. Que estoy, ya os digo, un poco maluco. Pero bueno, la cosa es esa, que no me contéis historias para no dormir. Luego, el modo historia, me dice este chaval, sí, tiene modo historia. Modo historia, eso es cualquier cosa, pero menos modo historia, porque simplemente es como el Super Mario Bros, que vas ahí avanzando y ala, te vas enfrentando a enemigos. Ah, ya está. Es un modo historia, no tiene historia. Será modo jeta. Pero modo historia no. Pero bueno. Estoy cansado. ¿Por qué nadie habla del online de Smash Bros? O el online de Nintendo en general. Porque es que esto no solo pasa con este juego. Que vale, este juego tiene este sistema para que el que le vaya mejor no tenga ventaja. Pero es que el que le va peor jode a todo. Pero bueno. Luego también pasa en Mario Kart. Joder, si es que yo más de una vez en directo viendo a Don Tomás Gamer se le ha caído. ¿Por qué no se habla de ello? ¿Por qué? Que hay que tapar esas cosas, hay que taparlas, porque si no el que nos paga por detrás se enfada. Porque no se le puede criticar. Entonces lo que hago es saco una noticia de mierda de la compañía enemiga y de algún punto débil que tenga y ya está, eso es lo que hago. O cojo me hago un top de excepciones y me pongo a hablar del Fallout 76 que está roto. Pues si el Fallout 76 está roto, el Smash Bros. Está rotísimo. Porque el online es injugable. Luego, no tiene modo historia. No me vengáis con la historia. ¿Dónde está la historia? Tiene un modo de desbloqueo de personajes. Como en el Tekken. Que hasta en Tekken tenía más historia. Pero bueno. Que no digo que sea un mal juego, que os vais a pasar un buen rato. Yo me cago en el móvil. Pero bueno. Que vais a pasar un buen rato. Que o sea, va a ser una barbaridad. Os vais a echar muchas horas. Pero hasta que Nintendo no arregle el online, no me contéis historias. Porque ese juego, voy a parar un poco el móvil. Joder, que es que no para. Yo no sé qué me está llegando tanto. Nada, WhatsApp y Telegram. Es que no puede ser esto. Bueno. Pues eso. El fuerte de este juego es el online y todos lo sabéis. Cuando no había online así tan fácil, era el local, el multijugador local. Es así. Tener tu hermano y poneros a jugar, lo que sea. Si eso no lo puedes hacer en este juego,
No, o sea, no. No me contéis historias para no dormir, porque no. Y es que encima, no solo he visto a Don Tomás Gamer esto de que se te caiga el servidor o se te eche de la partida, no. Es que con Smash Bros. También lo he visto. Yo a Don Tomás Gamer lo que le he visto es Pokémon Let's Go y Mario Kart cuando he echado unas partidas, y a veces le veo algo. Pero por ejemplo, en el diario de Code, es que eso fue de vergüenza. Fue de vergüenza. Y he visto otros que les pasa lo mismo. Y encima es que es en directo. Igual que cuando se le quemó la PlayStation 4 Pro a Ángel y Saras, pues eso es lo que deberíais hacer. Igual que se le quemó a él en directo, ahora coger y echar mierda a Nintendo, decirle, no, mira, es que está roto ese online, ese no... Pero no, es que ahora está de moda Nintendo. Ese es el problema, que ahora está de moda Nintendo. No la Nintendo Switch, como dicen algunos, no, Nintendo. Todo lo antiguo de Nintendo es la hostia. Todos los juegos antiguos de Nintendo son la hostia. No, Nintendo no hace un truño, porque no hace. No, lo siento, pero no. No, Nintendo no es el centro del ombligo. Y aunque a muchos os duela, sobre todo a muchos, como el chaval este que os he dicho, les duele mucho, PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 fueron las reinas de esas generaciones. PlayStation 3 fue más peleado, pero no con Nintendo, con Microsoft. Y Wii, queráis o no queréis, Wii había vendido mucho, todo lo que queráis, pero ¿cuántas? Ibas al online, os poníais a jugar en un online, y no había nadie. No había nadie. Se vendió mucho a gente que jugaba de vez en cuando y solo. Pero luego, jugadores de verdad. De verdad, ya me entendéis. Que jueguen habitualmente. No la tenían, era un complemento. Podías tener la Play 3, la Xbox 360 y luego además tenías la Wii. Porque era una consola muy barata, pero no era una consola completa. Era una consola, pues como puede ser para mucha gente, Nintendo Switch. Accesorio. Pero es así. Y bueno, pues vale, pues no pasa nada. Ya está, pero lo que no se puede decir son chorradas, porque realmente... La que ha estado reinando, o la que de verdad ha tenido un éxito continuado, ha sido Sony. Y con PlayStation 4 lo ha vuelto a hacer. Otra vez, reinado constante. No es bueno para la empresa, para este sector. No es bueno que una empresa esté reinando continuamente. Pero vamos a ver, es que lo que no hay que hacer es acoso y derribo a esa empresa. Lo que hay que hacer es acoso y derribo a los que lo están haciendo mal. A los que lo están haciendo mal. Porque Sony se permitió matar una consola porque con PlayStation 4 ya sabía que iba a reinar y no iba a necesitar la otra de apoyo o de reclamo. Y la mató. ¿Y qué hizo Nintendo? Bueno, pues no lo han aprovechado, pues lo aprovechamos nosotros. Sacó la Switch. Mejor una PS Vita muy vitaminada y todo lo que me queréis contar. Pero bueno, eso es lo que hizo. Que está todo inventado. Simplemente hay que ver los sticks, a qué consola se parecen. Pero bueno, ya os digo, estoy harto de esas frases, porque siempre que sale un juego, por mierdoso que sea... A ver, mierdoso. El tenis, el Mario Tenis, no me jodáis. Ese juego no es un pepino. El Mario Party, no me jodáis, Lo estáis vendiendo como... ¿Y el Nintendo Labo dónde quedó? Y el Mario Party, que se habló ahí cuando salió y ya está, desapareció. Bomba de humo, ya no está. Que no. Que empezáis, ha vendido, está batiendo récords, está no sé qué, y luego desaparecen. Esos juegos desaparecen. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Mario Tennis? ¿Mario Party? ¿Estás por ahí? No están. Pues vamos a ver. Pero mira cómo con The Legend of Zelda dan por culo. Con el Odyssey. Pero dan por culo con esos dos. Es que ya ni con el Pokémon. Y lo que han podido dar por culo con el Octopath Traveler. Que es un buen juego, lo vuelvo a repetir. Viene a ser en equivalencia... Vamos a ver, una equivalencia así que... Con Nier Automata. Nier Automata es un juego de X estilo. Pero no es un juego que llame a todo el mundo. De ese estilo. ¿Me entendéis? Pues eso es lo que vendría a ser la equivalencia. Y Nier Automata es muy buen juego. Octopath Traveler es muy buen juego. Ojalá estuviese en la Play 4. Yo lo compraría. Pero a lo mejor se lo digo a mi colega y me dice, pues te le comes tú, porque yo no.
Pues eso es lo que pasa. Que, joder, no, no, no todo lo que hace Nintendo es oro y está bien hecho, no. Estáis muy equivocados. Y los que dicen eso y los que están haciendo esa actitud, esos sí que no tienen ni puta idea de este sector. Ni puta idea. Ni han jugado en su vida. Porque si algo sabemos, es que las empresas se equivocan mucho. Y mira, un juego a mí que me dolió mucho, ya lo he nombrado, y que no se podía terminar, y salió aquí así, fue el Digimon War, el 1. Ese tenía un bugazo que no se podía arreglar. Ah, pero criticamos estos parches, los criticamos, porque en mi puta vida he jugado a un juego. Por eso lo criticamos. Los parches esos. Ay, es que quiero ponerme a jugar directamente. Es que... Si ese juego tiene un bug de última hora, ¿qué? ¿Cómo le pasó al Digimon? Vamos a ver, ¿habéis estado haciendo pruebas de a ver si el Digimon se mueve o no? ¿O habéis modificado algo de ese Digimon en concreto, que además le estáis utilizando de NPC, ¿eh? Y la habéis cagado, se mueven las coordenadas de donde tiene que respawnear y se acabó. Y es lo que pasó con el Digimon. Y se acabó, un error lo tiene cualquiera. Pero una vez que has hecho las versiones físicas ya no lo puedes arreglar. Y de hecho, se nota que fue un error de última hora, porque en la versión solo pasaba en la PAL, en la de aquí. En las de Estados Unidos y más no estaba ese bug. Y con un parche se hubiera arreglado. Y ahora hoy en día, es que no, los parches de hoy en día, es que no puedo jugar directamente, siempre que meto un juego tengo un parche. Pues porque la gente tiene un fallo, o les pasa cualquier cosa y dicen reportar, y lo reportan, y entonces llega Bethesda y dice, a ver, ¿qué ha pasado? Reproducen el fallo, bueno, voy a aprender de Bethesda, porque ya que se ha criticado, reproducen el fallo, buscan reproducir ese fallo, cuando lo consiguen reproducir, estudian por qué pasa, y cuando encuentran el por qué, lo arreglan. Pues eso es lo que pasa. Pero aquí hay mucho programador, pero programador de lectura. Eso de que se ha leído y ya está. De lectura de videojuegos. Y si piensa que hacer un videojuego es cojo el árbol, le pongo ahí, aquí, allí, allí y tal. No, no, perdona. Un videojuego lleva una lógica por detrás y luego lleva el diseñado de escenarios y lleva bastantes apartados. No solo el visual. Porque detrás de cada juego hay una lógica para evitar que una habilidad esté rota. ¿Eh? Y entonces lleva unos cálculos, lleva muchas cosas. Lo que pasa es que lo que más destaca son los gráficos. Porque yo te puedo poner unos gráficos impresionantes, pero si yo hago que con una habilidad mates a todos los bichos, o que una habilidad la lances y se te crashea el juego, ya está, por muy bonitos gráficos que tengan, esa habilidad si la lanzas se acabó. Pues esto es lo que quería decir, que se me inflan las... cuando oigo esas frases, porque ya las he escuchado muchas veces, y es que siempre son las mismas, y siempre vienen de los mismos puñeteros sujetos. Son tres, por lo menos los que yo veo. Tres o cuatro. Se añado alguno más, pero bueno. Yo veo a tres. Y es que siempre son las mismas frases. Uno se ha retirado, ha desaparecido, o por lo menos ya no está tan activo como antes. Y se veía que estaba cambiando un poco de bando. Pero es que los otros... es que es una detrás de otra, y cuando la gente empieza a decir, oye, habla de esto porque va mal esto, habla mal de esto, ¿qué hace? Oídos sordos, noticia de mierda hacia la compañía de tal, me hago un top, me hago lo que sea. Y ya está, yo hago oídos sordos. No, 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 que no veo, no, yo no he sido. No, no, no veo, no, conmigo no habléis. Háblale a la mano. No. Y eso, esa actitud cansa, es muy cansina. Pero bueno, esto es lo que os quería contar. Es que he visto ahora justamente un vídeo que se decía otra vez esa frase. Luego vienen los datos y los datos son demoledores. No han vendido un cagao en Estados Unidos. Luego en Reino Unido no han vendido tanto. Luego... porque vale, vale. ¿Qué lanzamientos fuertes ha habido para hacer sombras más bros? ¿Cuáles? Si los que había alrededor, vosotros tres, os habéis encargado de perseguir al único juego que podía hacer un poco de sombra, que era el Fallout 76 o el Battlefield 5, ya os habéis encargado de hacer una campaña de acoso y derribo, que eran los únicos que podían hacer un poco de sombra, tanto al Pokémon como al Smash Bros, y ya lo habéis tirado por tierra, ya le habéis metido tanta caña que la gente ya no se fía. Habéis hecho lo mismo que se hizo con Mass Effect Andromeda, tanto que alguno critica de los tres.
¿eh? Pues habéis hecho lo mismo. ¿Para qué? Para que tanto el Pokémon como el otro no tuviesen sombra alguna. Y entonces Battlefield 5 está como está y Fallout 76 está como está. Claro, pero no, nosotros amamos los videojuegos, pero nosotros no hemos hecho campaña de desprestigio, como muchas veces decimos, que han hecho otros. Ah, o sea, no lo habéis hecho, ¿no? Y hace poco has dicho que el Fallout 76 está roto, sin jugar. Pero bueno, yo de verdad os recomiendo que si veis a estas personas, las recomendaciones de ellos las ignoréis, escuchar lo que dicen. Pero cuando os digan, yo os recomiendo o no os recomiendo, ignorarlos. No está, esa parte del vídeo no está. Cortar ahí y ala, fuera. ¿Por qué? Porque os van a recomendar lo que ellos quieran. Y de verdad, han hecho una campaña de desprestigio ante estos dos juegos, tanto el Battlefield 5 como el Fallout 76, lo han hecho una campaña de desprestigio total. Total. Los tres. Que siempre son los mismos. Y parece que ahora llevan la voz cantante. Se ha hecho una campaña de desprestigio. ¿Para qué? Para que estos dos, que no necesitaban ayuda, que su comunidad se iba a volcar con ellos, tanto con el Pokémon, que el Pokémon, joder, cada vez que sale un Pokémon, por malo que sea, vende como churros, no necesita una campaña. El Smash Bros. Estaba todo el mundo deseando y tal, y no necesitaba una campaña tampoco. Pero lo que han querido es que a la hora de mostrar los datos, ¡guau! A lo mejor, imaginaos, el Smash Bros., imaginaos, voy a poner de cifras pequeñas. 1 millón ha vendido. Mientras que el siguiente que le ha vendido, pues a lo mejor es un FIFA o es un, yo que sé, voy a dejar FIFA o el Call of Duty, lo que sea. Y a lo mejor ha vendido 200.000. Y que se vea, ¡buah, fijaos, 800.000 unidades de diferencia! Es que es, ¡buah, es que lo está petando! Eso es lo que quiere. Que se vea ahí, ¡buah, que el pico de ellos esté aquí y el de las otras esté aquí abajo! Y se vea toda esa diferencia. Eso es lo que quiere. Pues eso hacen esta campaña, porque realmente esos juegos no les iba a hacer sombra a nadie. Pero claro, las cifras de diferencia entre con estos dos juegos tampoco iba a ser tan grande. Pues eso, esto es lo que os quería contar, que paséis de sus recomendaciones, pasar. Os cogéis, os miráis un gameplay y se acabó. Mira, lo que estoy viendo me gusta, pues me le compro. No, lo que estoy viendo no me gusta, pues ya está, no te le compres. A mí, Battlefield 5 me le terminaré comprando, pero de primeras no me lo iba a comprar por esa sencilla razón. Eso de construir muros y demás no me mola. Me mola si hubiera sido rollo Battlefield 1. Jugar y tal, que la encanta jugar, es una cosa... Está loca. Se pone de repente a jugar y se la va la pinza y pega unos saltos y demás. Bueno, ya os digo, este es el único vídeo que voy a subir hoy al día. Mañana intentaré hacer uno de noticias. Estos días ha habido bastantes noticias, la verdad, ha habido bastantes... Pero es que son filtraciones, al final. Y luego, al final, llega la noticia completa de... Ya se sabe todo de ese móvil, plum, y se vuelve a sacar todo y os la vuelvo a dar. Y bueno, me parece que es mejor esperar un poco, a ver si se sale. Porque, por ejemplo, se ha filtrado y el Samsung Galaxy S10 Lite. La pantalla que va a tener. Y al mañana a lo mejor se sacan características. Y a lo mejor mañana se saca qué batería va a tener. Y a lo mejor mañana se saca el diseño. Y a lo mejor... Y entonces al final juntas todo y dices, vale, esto es lo que se sabe. Y os doy la noticia. Porque es que, hablaros, es que me estaba pasando con el S10. Se ha filtrado tal el panel frontal de tal diseño del S10, de tal modelo. Se ha filtrado el diseño de tal modelo de tal del S10. Y digo, joder, es que todos los días hay una noticia de un S10. Coño, no puede ser. Entonces he dicho, calma. Cuando ya se sepa más, o se pueda ya, digamos, este modelo va a tener este diseño, estas características, esta batería y este precio, lo saco. Porque es que si no, os voy a volver locos. Si vais a decir, joder, pero si lo has dicho ayer, si ayer has dicho otra cosa, no, es que es de otro modelo. Así que eso. Sin más, espero que tengáis buen día, que lo paséis muy bien y que, de verdad, no hagáis caso a lo que os dicen tres personas que ahora llevan la voz cantante, mañana cambia la tendencia y se acabó, y no les escucha ni Dios. Y os vais a arrepentir porque vais a perderos muy buenos juegos, como por ejemplo la campaña que han hecho con el Spyro. ¡Ay, es que no lo tiene todo en los CDs! ¿Y qué? Bueno, es que el día de mañana, si se acaba, o si el Plus se va, o... Bueno, chico, pero me criticas eso, amigo, pero luego, la consola streaming de Xbox, esa no me la criticas. Esa es gloria bendita.
¡Uf! ¡Es gloria! Y cuando saca, y cuando Microsoft diga adiós servidores, ¿qué? ¿No me quedo sin juegos? Lo mismo. Pero lo que pasa es que una, como atañe a Sony, también, pues a ese mierda. Y aparte que iba a ser un juego muy vendido también. Pues hay que darle un poco de mierda, no vaya a ser que nos haga sombra. Ah. Pero luego la consola streaming de Xbox es que va a ser gloria bendita, va a ser... ¡buah! Me parece perfecto que esté, que luego que permitan el formato físico y también esta. Sí, lo que quieren es que te van a poner una consola a un precio muy atractivo, te la vas a comprar, te vas a acostumbrar al formato digital, vas a saltar a la siguiente generación que va a ser solamente digital y vas a decir, ay, qué bien, yo me siento bien, y ya te la han colado, que hace un año atrás o dos estabas peleando y rasgándote las vestiduras, ¿eh? Pues lo mismo pasa. Si PlayStation cierra los servidores, te quedas sin el Spyro. Y lo mismo pasa con los de esa consola. Microsoft dice se acabó, te quedas sin los juegos y ya está. Pero claro, una es buena y la otra es mala, ya lo sé. Esto es así, esto va por colores. Pero luego no quiero que le vaya mal a Sony, ¿eh? No. No sois gilipollas, ¿eh? Yo no quiero que le vaya mal a Sony. ¿Qué os creéis? ¿Que soy gilipollas, eh? ¿Os creéis que soy gilipollas? Yo no quiero que le vaya mal a Sony, ¿eh? Eso sí. Mierda toda la que pueda le tiro. Pero yo no quiero que le vaya mal, ¿eh? Si yo se lo digo para que aprenda. Bueno, pues reparte un poco la mierda y unta a todos, porque todos tienen lo suyo, ¿eh? Así que eso. Bueno, que me lío. Hasta mañana. Este vídeo me parece que va a subir a 25 minutos. Espero pegarle un par de cortes y a ver si lo bajo un poco. Pero vamos, que poco hay que cortar, porque como es vídeo opinión, os estoy dando mi opinión. Pero bueno, que lo paséis muy bien y lo dicho, y que nos vemos mañana.